Hola, bienvenidos. Estoy ya en mi cocina para seguir con estos clásicos de la pastelería. Hoy vamos a trabajar con productos que son un poco de la pastelería andina. Y vamos a hacer de Colombia la torta de pastores, una torta típica del Valle de Cauca. Y un poco de todos los Andes, el pastel tres leches o torta de tres leches, según los distintos países la van llamando. Vamos entonces a comenzar con esa torta de pastores, muy original en la receta y en la preparación de sus ingredientes. Es típica, como les dije, del Valle del Cauca, en Colombia, y es una torta que tiene como base el arroz. Para el inicio, tenemos que hacer un arroz y vamos a partir de una parte de agua y una parte de leche. Calentamos ambas y las vamos a unir. La leche que figura en la receta, ustedes la van a dividir en dos. La mitad va a ir caliente y la mitad va a ir después en el final del arroz con leche. Y una vez que esto empiece a calentar, nosotros vamos a poder agregarle una pizca de sal, que eso va a hacer que el arroz se abra en la cocción del arroz con leche. Y después, si quieren, lo aromatizamos con canela, ralladura de limón o con algún otro tipo de los clásicos. La canela es prácticamente de las más clásicas, entonces es la que nosotros vamos a colocar acá, en ramas, para después poder sacar la preparación. El arroz, usemos algún arroz de esos que sirven como para hacer preparaciones que después se pegan, como es el risotto, ¿cierto? Esos arroces que son con mucho contenido en almidón. A veces conviene lavarlo un poco, pero generalmente si son de grano corto los podemos utilizar tal cual. Entonces, vamos a colocar el arroz, lo vamos a mover para que esto vaya abriéndose y se vaya de a poco tomando todo el líquido. Cuando esa preparación haya hervido unos minutos, yo le voy a agregar azúcar, pasas de uva oscuras y el resto de la leche. Y así voy a poder entonces terminar de hacer ese arroz con leche clásico. Imaginen que pasaron esos minutos, entonces ustedes colocan el resto de la leche, el azúcar y las pasas para que se terminen de fundir. Y con todo esto vamos a tener aproximadamente unas 4 tazas de arroz con leche, es decir, 1000 centímetros cúbicos, aproximadamente medio de una jarra de arroz con leche. Nosotros lo tenemos aquí, ya frío, ya con todo el líquido que pudo absorber, no lo colamos, directamente queda así, y ahí vamos a comenzar entonces con la preparación de esta torta de pastores. ¿Qué es lo que vamos a mezclar? Tenemos huevos que vamos a unir junto con manteca fundida o mantequilla fundida. Vamos a perfumar con canela y con una pizca de nuez moscada. De canela pueden llegar a colocar una cucharadita, pero de la nuez moscada solamente una pizca. Recuerden que es muy, muy fuerte. Todo esto lo vamos a mover un poco con un batidor, solamente para desligar apenas los huevos, porque lo que buscamos es que después esto termine de coagular en el horno. Es una torta de estas clases. Y después vamos a unir todo el arroz con leche. Ven, toda esta cantidad de arroz con leche se va a armar acá una torta súper suculenta, ¿no? Muy nutritiva. Y acá ya voy a cambiar a una espátula. Entonces, vamos a unir. ¿Qué lleva como elemento, aparte del arroz con leche, como para unir? Por un lado, huevos. Por el otro lado, miga de bizcochuelos o de masitas o de pan duro que ustedes hayan juntado. Tenemos un queso que está todo rallado en escamas, es un queso blanco típico de Colombia, rallado así en escamas, después unas pasas rubias y un vino de estilo de Oporto, un vino de esos generosos de corte español. En general, toda la pastelería de los países andinos están lógicamente modificadas por la inmigración
español, a través de los conventos llegó muchísima información de dulces que hacían las distintas órdenes religiosas y así se fueron armando el elenco de recetas en cada uno de los países. Generalmente es España la que está en todos. En el caso de Argentina están también los italianos, muy, muy poderosos. Y después, bueno, regionalmente el Perú con comunidades orientales y otros grupos étnicos también. Se dice que siempre el calendario colombiano, en mitades del siglo XIX, tenía una atiborrada rutina de festividades religiosas que combinaban un poco lo tradicional, lo ritual, lo pagano, pero servían como motivos para que la gente se reuniera. Entonces, esta torta era famosa comerla después de la novena de los aguinaldos y la Nochebuena. Y toda festividad era necesaria para poder reunirse, para poder estar en torno a la mesa y así tener un motivo para celebrar. Si había campeonatos, para ver quién hacía las mejores empanadas, los ajiacos. Y las vigilias frente a los templos, esperando la festividad que tocara, era realmente un placer y formaba parte de la rutina diaria de sus habitantes. Es como que los años iban pasando de celebración en celebración. De la de San Pedro y Pablo a la de San Juan, y así iban sucediéndose el Corpus Christi, la Semana Santa. Se dice que preparaban para el Jueves Santo una especie de última cena con 7 platillos típicos y entonces así celebraban y esperaban el final, digamos, de la Cuaresma. Le faltaba el Viernes Santo todavía, pero se ve que el jueves comían muy bien para prepararse al último día de ayuno. No conozco Colombia, pero me han dicho que es un país súper, súper lindo, que con una evolución cultural increíble, con paisajes muy lindos y con ciudades realmente perfectas. La torta ya está lista, falta solamente hornearla, para lo cual nosotros tenemos un molde de tubo central, porque imagínense que son preparaciones muy pesadas que necesitan que el calor se distribuya muy bien, y esa es la función del molde de tubo central, donde vamos a colocar esta preparación. Está solamente enmantecado y si quieren le podrían haber puesto unas migas de bizcochuelo, pero si no, generalmente lo vamos a dejar así enmantecado. El arroz ya está cocido, lo que hay que cocer acá es huevos y dejar que toda la preparación de las migas y demás se hidrate y después coagule en el horno. Vamos a dejar todo esto acá y vamos a hacer que la superficie quede bien armada y ahí lo llevamos al horno. Imagínense, es un horno que no puede ser demasiado alto, es un horno que tiene que ser 170 grados aproximadamente y la torta va a demorar sus 35 a 40 minutos y hasta 45 minutos también. Llevemos entonces para allá. Y vemos la temperatura. Perfecto. Y vamos a... Bueno, tenemos entonces esa torta de pastores terminada. Es muy, muy típica. Realmente espero que les guste, para quienes gustan, esas especies de budín de pan. En Francia existe también el arroz a la emperatriz, que es de este estilo. Se hace un arroz con leche, después se les agrega yemas, azúcar y algo de crema, y después se pone a cocinar sobre un baño de María, y entonces después tenemos un budín de arroz muy suave y también con aromas de limón. Son todas recetas que tienen ese origen conventual y después se han ido trasladando a los distintos países. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Esto es muy simple. Tenemos una masa hecha con huevos, con azúcar y después con harina. Huevos vamos a colocar a batir. Si ustedes hacen una sola receta, directamente pueden hacerlo así tal cual yo estoy haciendo en este caso. Pero si hacen
dos recetas o hacen el doble, es conveniente que huevos y azúcar los calienten sobre un baño de María hasta 40, 45 grados, para que así entonces puedan lograr un mejor volumen, una mejor calidad de volumen. Vamos, azúcar en forma de lluvia. Y ahí, yendo, vamos a terminar de sacar esto. Y se van. Y esto lo vamos a dejar batir a velocidad máxima hasta que llegue a punto letra. Vamos a dejar las leches acá y el molde. Y después, como ingredientes secos, tenemos harina de trigo y, en este caso, que es rarísimo, polvo leudante, porque generalmente si nosotros llegamos a un buen punto letra, ¿para qué agregarle polvo leudante? Pero las recetas tradicionales lo piden así. Entonces, tamizamos los secos y, si quieren, como es con polvo leudante, los tamizan dos veces, si no, directamente los dejamos ahí armados. Y pasados unos minutos, lógicamente, el huevos y azúcar va a llegar a punto letra, entonces ya las podemos retirar de la máquina para incorporarle los secos. Vamos a ver si está. Sí, parece que está. Vamos bajando la velocidad y vamos a pasarlo a un bols. Recuerden que nunca vamos a mezclar dentro del mismo bols de la batidora para estos batidos que son livianos, ¿no? Donde necesitamos rescatar el aire. Dar una espátula y vamos a bajar este batido, que ahí está, perfecto. Y después es incorporar los secos. Es muy, muy simple estos batidos, porque llevan la misma cantidad de huevos, de azúcar y de harina. Es distinto a la de un genoise, porque, pero para recordarse, esto lleva 250, 250 y 250 de cada uno. Entonces, es una regla muy simple para acordarse. Tenemos que incorporar los secos con movimiento envolvente, como hacemos siempre, hasta que lleguen todos los ingredientes a unirse. No lleva materia grasa para que justamente no se resienta la calidad de la burbuja de aire y que esto quede siempre bien. Yo conocí este pastel hace muchos años cuando viajé a Ecuador a dar clases y pude conocer lo lindo que es ese país. Estuve en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, dando numerosos cursos de pastelería y tiene cosas increíbles y las diferencias. Es muy difícil cocinar, por ejemplo, en Quito, donde están por encima de los 3.000 metros de altura. Entonces, todas las preparaciones de pastelería se modifican, ¿no? Hay que tener ciertos índices de corrección para el polvo leudante, para el azúcar y demás. No es fácil cocinar en lugares con alturas, como cuando uno va a La Paz en Bolivia o en Quito, por ejemplo, y tantas ciudades que hay a lo largo de los Andes que están por encima de los 2.500 metros. Entonces ahí hay que modificar ciertos parámetros para que después las preparaciones salgan bien. Yo acá tengo la masa, la vamos a pasar a un molde de 22 por 22 centímetros y tiene 4 o 5 centímetros de alto, porque necesitamos que después crezca y se mantenga dentro de esas alturas, y la vamos a alisar y también la vamos a llevar al horno. El horno lo tenemos a 170 por la otra torta. Es lo mismo, para este caso, estar a 170 o 180, porque es un biscuit que va a cocinar muy bien. Este bizcocho. Acá, torta. Voy a buscar uno que yo ya tengo hecho y que está desmoldado. Fíjense, acá lo tenemos. Vamos a hacer un poco de lugar acá. Este es un... ¿Ven? Es un... la misma masa cocida después de 30-35 minutos y entonces la vamos a colocar en algún recipiente que después pueda contener líquido. A la masa la vamos a pinchar con un palito de brochet
en varios lugares para que absorba líquido y después hacemos esa preparación. Ahí va donde van a estar las tres leches. Y esas, como les dije antes, van a ser la leche evaporada, la leche condensada y en este caso, en lugar de usar leche común, voy a usar crema de leche, ¿no? La nata o crema de leche. Esta es la evaporada que tiene un tinte apenas beige por la concentración generalmente de la lactosa que le da ese color un poco más oscuro. Y esta es la leche condensada. La leche condensada que es tan rica y que también surgió como un producto necesario para el consumo de leche en los cayos de la Florida, que son esa prolongación geográfica bastante irregular, ¿no? Como un rosario de islas en los primeros momentos no conectadas, ¿no es cierto?, entre el sur de Miami y el Key West, que como no recibían una provisión de leche, entonces se les ocurrió de qué forma podían hacerla durar y que la pudieran consumir todo el año. Y eso fue justamente la creación de la leche condensada. La azucararon, la condensaron. Después volvían a la forma habitual por el solo agregado de agua. Y es así como, fíjense, cómo ciertas recetas se fueron modificando porque era muy clásico el lemon pie dentro de todo lo que es Gran Bretaña y Estados Unidos, y en esa zona del Key West, el lemon pie se transformó en el key lime pie, es decir, un budín de limón o una tarta de limón, pero en vez de estar hecha con una crema pastelera de limón, estaba hecha justamente con la leche condensada. Entonces, como una receta también se adaptó a ese producto hecho en condiciones desfavorables en ese momento. Y una vez que tenemos todo este líquido para embeber, es cuestión de ir colocándolo en el molde para que vaya uniéndolo. Al líquido le podemos agregar cacao, esencias de anís, de naranjas, de café, cualquiera de esos productos lo podemos incorporar para que entonces después no sea tan el simple pastel de tres leches. Incluso existe uno de cacao donde se le incorpora también cacao a la preparación. Y entonces, seguimos embebiendo la masa y nos vamos a ver el paso a paso para hacer esta torta de pastores y el pastel tres leches. Pastel tres leches. Para la masa, batir a punto letra 250 gramos de huevos con 250 gramos de azúcar. Tamizar 250 gramos de harina con 10 gramos de polvo de hornear. Unir los secos al batido con movimiento envolvente. Colocar la preparación en un molde de 22 por 22 centímetros. Hornear a 180 grados por 30 minutos. Para las tres leches, mezclar 500 centímetros cúbicos de leche evaporada con 500 centímetros cúbicos de leche condensada. Agregar 600 gramos de crema de leche. Embeber la masa con esta preparación. Para la torta de pastores, hacer un arroz con leche hirviendo un litro de leche con un litro de agua. Incorporarle una pizca de sal, dos ramas de canela y media taza de arroz. Incorporar finalmente 250 gramos de azúcar y 100 gramos de pasas de uva oscuras. Medir 4 tazas de arroz con leche frío. Batir huevos con el arroz con leche, 100 gramos de manteca fundida. Perfumar con canela en polvo, nuez moscada y vino dulce. Agregarle 2 tazas de miga de bizcochuelo. Agregarle 100 gramos de pasas de uva rubias. Finalmente, incorporar 200 gramos de queso blanco rallado. Colocar la preparación en un molde de tubo central de 28 centímetros de diámetro. Hornear a 170 grados, 40 a 45 minutos. La torta de pastores deben dejar que enfríe para desmoldarla y después se come
con azúcar impalpable y a veces podemos decorarla con pasas y algunos confites de colores según la festividad. Para el tres leches es clásico recubrirlo y dentro de esas coberturas el merengue italiano es prácticamente la ganadora. ¿Saben cómo hacer un merengue italiano? Poner a batir una parte de claras y con dos partes de azúcar las ponen a hacer un almíbar a 118, 120 grados y las volcamos sobre las claras. Después el resto lo hace la batidora, es decir, batir, batir hasta que llega a temperatura ambiente y ahí entonces tenemos este merengón así formado, llamado merengue italiano o merengue cocido, ya que está justamente cocido. Vamos a colocar una manga con una boquilla rizada y después el merengue. Tiene que estar frío el pastel de tres leches para que entonces se pueda terminar bien y que sea rico. Si no, imagínense que a temperatura ambiente o tibio sería demasiado dulce. Es un dulce que se disfruta realmente cuando está así frío. Y lógicamente que se puede acompañar o a veces lo cortan en partes y le agregan algún otro tipo de relleno, dentro de todo con frutas que le bajen el tenor de azúcar. Acá y vamos a decorarlo un poco. En la superficie vamos a hacerle algún cordón como para después contener frutas. Esto queda a criterio de ustedes, sino lógicamente que a veces pueden colocar el merengue y con una espátula directamente hacerle otros picos. Pero vamos a decorar. Y como fruta yo elegí frutas rojas porque es los que van a dar un criterio de acidez muy importante que entonces va a hacer que la preparación después sea balanceada. Tengo mucha cantidad de azúcar en la masa, entonces necesito que las frutas realmente estén compensando ese exceso de azúcar. Realmente, el origen de este tres leches están disputados porque imagínense que debe haber nacido en todos los países al mismo tiempo, entonces lo podemos afirmar nada en ese sentido. Tengo una compota acá de frutas rojas, vamos a colarla para que justamente no tener todo este líquido y lo vamos a distribuir acá en lo que quedó entre el merengue y el pastel. Así queda bien completo, un pastel tres leches y de berries. No dejen de probarlo, lógicamente, cuando viajen y si no lo pueden hacer en su casa, es súper simple, súper, súper simple. Y ya no nos queda más que ir a disfrutarlo, así que, así como está, vamos a presentarlo. Y ahí tenemos una pastelería distinta, una pastelería mucho más simple, tanto en sabores como en métodos de trabajo, heredada seguramente de esos ancestros españoles y después transformada a los productos locales. Como es todo, por supuesto, muy lleno de azúcares y demás, nada mejor que un buen tinto, que es ese café que se toma a la mañana, tanto en Colombia como en Ecuador, para acompañar estos dulces. Y nos vemos en la próxima. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.